lectores, Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de las buenas lecturas. Qué rico volverlos a ver, los extrañaba. Y es que estuve trabajando muchísimo en una reseña que me dio mucha dificultad de hacer, de un libro con 40 millones de copias vendidas en todo el mundo, único, escrito por su autora hasta hace 3 años y, lo más importante, la obra elegida en el Club Estante en el mes de febrero, la lectura que ustedes escogieron para que yo hiciera, para que hiciéramos juntos. Y aquí está, señores. Matar a un ruiseñor de Harper Lee, un libro demasiado bien acogido, con una película muy bien recibida, con Oscars. Este libro que tiene más de 3 millones de calificaciones en Goodreads y tiene una puntuación casi perfecta, que sin embargo a mí no me sorprendió muchísimo, pero sí tiene aspectos que me gustaron bastante y sobre todo fue un libro que me confrontó muchísimo como lector. Vamos a ver entonces de qué se trata. Matar a un ruiseñor de Harper Lee tiene como centro y pretexto un caso de racismo e injusticia social contra Tom Robinson, un negro acusado de violar a Mayela Edwell, una joven mujer blanca de la ciudad de Macomb, Alabama, al sur de los Estados Unidos. Una población llena de estereotipos y de prejuicios sociales que su personaje principal y voz narrativa, la queridísima Jean-Louis Finch, más conocida como Scout, nos presenta de una forma tremendamente fresca, bellísima, inocente, que le ayuda muchísimo a la narración. Así pues, en esta novela que está plagada de nostalgias, vemos juegos de niños, vemos vacaciones con Jem, el hermano de Scout, y Dil, su mejor amigo. Vemos también misterios y cosas que rodean siempre a los juegos de niños. Vemos también amor y muchas cosas que nos presenta Harper Lee, al mismo tiempo que nos empieza a señalar un montón de situaciones que la misma Scout pone en duda: asuntos de prejuicios, asuntos raciales, asuntos con inconformidades del sistema educativo. Y todo esto, estos problemas, se ven resueltos por el queridísimo Atticus Finch, el abogado que defiende a Tom Robinson en el juicio y que a su vez también es padre de Scout y de Jem Finch. Con una narración sencilla, lineal, sin cambios narrativos o temporales llamativos, vamos llegando de a poco al clímax y momento cubre la novela, el juicio de Tom Robinson, repositorio de uno de los temas más importantes de la novela, de una de las preocupaciones más grandes y es los prejuicios raciales y el racismo tan fuerte que se vivía en Estados Unidos en la época de 1930, que es cuando esta novela se desarrolla durante la Gran Depresión. A pesar de que el juicio de Tom Robinson es uno de los eventos esenciales, no ocupa muchísimo de la historia, y eso es muy interesante notarlo porque es algo con lo que se recuerda mucho, pero que notaremos que no es protagonista en la historia, sino que la línea narrativa más importante de la novela y que se va construyendo todo el tiempo es Scout Finch, los niños, su evolución moral y sobre todo un personaje misterioso que descubriremos de a poco y que llevará toda la novela hasta el final, cuando ¡pum!, se desarrollan los episodios que harán final a un plot twist, se me olvidó cómo se dice en español, giro dramático, giro argumentativo que se da al final de la novela, inesperadísimo. Así pues, todas estas problemáticas raciales y de prejuicios sociales nos son presentadas por Scout Finch, una niña de 6 años que usa Harper Lee para contarnos la historia. Este artefacto narrativo, que a mí me pareció genial, le permite a Harper Lee una mirada fresca e ingenua hacia mentalidades prejuiciosas y discriminatorias arraigadas en el pensamiento social que poco a poco Scout va descubriendo, cuestionando y entendiendo gracias a las justas y sapientes palabras de su padre, el admirable Atticus Finch. Y es que Atticus Finch, según todas las personas que conozco que leyeron esta historia y todas las reseñas y críticas que leí, es un personaje tremendamente recordado en la literatura y muy querido, quizás también el culpable de esa cantidad de estrellas y buenas puntuaciones que tiene este libro, porque es una persona admirable, un padre maravilloso, el hombre que todo hombre quisiera ser. Y la voz moral de esta historia, que tiene muchos prejuicios y muchas cosas muy interesantes, que él va sorteando de la manera más fresca y siempre sapiente. Esto me generó a mí el primer conflicto, porque a pesar de que considero que Atticus Finch es un gran ser, un gran hombre,
Una muy buena persona no es para mí un gran personaje literario y les voy a contar por qué. Muchos de los mejores personajes literarios que recordamos en la historia son personas que tienen conflictos internos. Raskolnikov en Crimen y Castigo, Ana Karenina en Ana Karenina y muchos otros personajes de la literatura tienen ese asunto interior, esa batalla interna con algo del status quo. Y es que lo que hace interesante a un personaje, lo que nos hace quererlo, lo que nos hace sufrir con él, es sus batallas y sufrimientos. Como por ejemplo cuando sufrimos al ver la kriptonita cerca de Superman. Este pequeño elemento que lo hace débil a un gran personaje. Y es precisamente la kriptonita, su kriptonita, lo que le falta a Atticus Finch. Un personaje muy bueno, muy admirable, pero para mí justo, extremadamente plano y que no encuentra en la historia ningún conflicto, además de uno muy pequeño que no se explota en esta historia y es aparentemente su problema con el whisky. Entre todas las cosas, esta novela supuso para mí una confrontación muy grande y en parte por eso me demoré tanto en leerla. La abundancia de personajes, las situaciones que ocurren a veces como tan fortuitas y de soluciones como tan caricaturescas, me hizo preguntar mucho sobre la verdadera fuerza de la historia y sobre su cohesión y estructura que parece débil al sostener tantísimos temas que se pierde en mi concepto, que nos confunde al preguntarnos realmente qué busca. Mucha gente distingue y una de las mayores críticas favorables que recibió Harper Lee por esta novela fue el hecho del trato racial. Pero en un artículo del New York Times, muy interesante que me leí y que dejaré en la descripción, Roxane Gay se pregunta si realmente es Matar a un ruiseñor una novela sobre negros o si no es más bien una novela con algunos personajes negros que son simplemente vehículos narrativos e instrumentos con los cuales los blancos expresan sus ideas sobre la igualdad y sobre el asunto racial. Sin embargo, quizás una de las cosas más increíbles de esta novela y que innegablemente logra es una empatía gigante con el otro, con las problemáticas del otro, que nos ayudan a entenderlo muchísimo mejor y a no juzgarlos tan a ligera, tan a la ligera como ocurre en la novela. Y esto es extremadamente valorable, el asunto con los negros, con las personas diferentes, con los enfermos, con los retraídos. En este momento las luchas de las minorías o de los grupos como los LGTBI, el feminismo también encuentran en este libro, podrían encontrar una voz muy grande sobre lo que realmente se trata todos estos movimientos, el respeto hacia el otro, solo por el hecho de que todos somos humanos. Bueno, lectores, eso es todo por hoy con Matar a un ruiseñor, una novela que le di un 3 en Goodreads, no me sorprendió, una novela que disfruté medianamente, que me dejó muchas preguntas, pero que sin embargo me hizo investigar muchísimo, me hizo leer mucho para poder entenderla. Si quieren saber toda una reseña muchísimo más completa, personajes, frases, artículos, otras reseñas, váyanse al www.elestanteliterario.com. Voy a dejar el link en la descripción directamente a la reseña para que la lean y me dejen sus comentarios a ver qué les pareció esta novela. Cuéntenme ustedes, lectores, en los comentarios del video. Me encanta leerlos ahí y responderles cuál fue su personaje favorito de esta historia. Si ya se la leyeron o qué habían escuchado de Matar a un ruiseñor. No se olviden de seguir al Estante Literario en las otras redes sociales para que disfruten de muchísimo más contenido en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Goodreads y por supuesto en el blog oficial donde hay muchísimos más artículos, todas las reseñas, para que ustedes se disfruten la buena lectura. Ahora sí los dejo, nos vemos la próxima semana. Hasta luego.